Milla de Oro de Marbella de la Costa del Sol se encuentra el restaurante Villa Tiberio, que ha sido escenario de muchas galas y de muchas cosas bonitas, bodas, eventos importantes y romántica cena. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las galas benéficas, que siempre están paradas por un gran corazón, por un gran alma, que es la del señor Sandro Morelli. Son muchos años que le seguimos sus eventos de sociedad, como son los eventos para CUDECA, y siempre relacionado con los niños, que él es la parte fundamental del mundo. Muy buenas tardes, Sandro Morelli. Buenas tardes, madre, buenas tardes. Es un placer siempre estar aquí contigo. El placer es mío, gracias. Hemos sido testigo de muchos eventos aquí en tu restaurante. Muchos años, niño que tiene cáncer, CUDECA, así, yo ayudo mucho, muchas organizaciones. También, muchos años, ¿no? Desde que estás aquí en Marbella. Son casi 12, 14 años que yo ayudo. Sí, lo hace con mucho amor, sí. Y bueno, tenemos que hablar de un acto importante que va a tener lugar ya dentro de un mes, sí, casi. Claro. El 4 de noviembre. Yo tengo dos beneficios. Una es CUDECA y una es la Croce Rossa Española. Bueno, la verdad es que yo sé que a usted su punto débil es los niños. Un niño sufra, un niño que no tenga para comer, esto es lo que más rabia le da en la vida. Ma yo te digo la verdad, yo ringrazio Dio, sono nacido a Napoli, in Italia, con mucha povertà della guerra, però ho una grande madre e un grande padre. E la mia vita è stata una vita molto interessante, però una cosa io non intendo in questo mondo, come è possibile che noi se gastiamo milioni per ammattarsi, armi nucleari, submarini con atomico, bomba atomica, un niño muore di hambre cada minuto. Questo non si deve aiutare un niño del mondo, per me la politica io non intendo, perché come è possibile che non solo si gastiamo denaro per ammattarsi, ma non per aiutarsi, perdonami, non intendo. Bueno, la verdad es que falta poco, falta bueno un poquito más de un mes y bueno, está todo organizado para que vengan muchísimas personas. Este restaurante tiene capacidad para cuántas personas. Ma yo te digo la verdad, yo estoy llamando amigo mío, que una está a Mónaco, una en Francia, una en Alemania, en América, y todo Sandro me quiere ayudarme, muy amable. Te digo, yo tengo personas muy importantes que me quieran ayudar, soy gente muy buena. Las personas que hay que decir que las personas que vengan a esa cena de gala, además de disfrutar de su exquisita gastronomía, van a poder estar colaborando con una buena causa. Ya que hace un llamamiento para que vengan muchísimas personas esa noche, ¿no? Sí, 4 de noviembre. Yo hago una cena completa con vino, aperitivo y todo, 75 euros. Y yo regalo 25 euros a cada persona, más el que la gente me regala. Pero al asta, hacemos mucho asta. Y seguro va a venir música, va a haber... Hacemos fuego artificial también. Bueno, yeah. Increíble, yeah. Increíble. Sí. ¿Dónde hay que reservar? Porque es muy importante hacer una reserva previa. Entonces, ¿como aquí directamente en Villa Tiberio? Villa Tiberio en Marbella, muy fácil encontrarla. 952-771799. 952-771799. Yo espero que viene mucha gente... E spero di dare molto denaro a particolarmente lo niño della Croce Rossa Spagnola, se deve aiutare. Bueno, ahora también está muy, muy en todas las galas, es un número de cuenta, porque hay personas que quieren la fila cero, que quiere decir que no quieren colaborar, pero no pueden venir esa noche porque están fuera o tienen otro evento. Ellos me llaman y yo les digo, ¿no? Yo no quiero dinero a Villa Tiberio, yo quiero dinero que se me quiera dar a la Croce Rossa Española o CUDECA. No quiero que el dinero viene a mí, pues luego no. Que yo quiero que va directamente a ellos porque es mejor. Pues que llamen aquí y se informe de lo que quieran, porque vosotros siempre estáis aquí atendiendo a todo el mundo, tienes un buen equipo detrás y aunque, bueno, pues siempre lo veamos aquí trabajando, que trabaja muchísimo, Sandro, que lo vemos aquí por la mañana, por la tarde, por la noche. Yo trabajo todo el año, de día a la noche, sí. Ma a mí me encanta vivir a Marbella, me encanta
tenemos aquí una alcaldesa que es una mujer, una señora muy increíble. Yo soy muy orgulloso de vivir aquí y espero que Marbella siempre está a tope. Bueno, la verdad que estamos aquí con la entrevista, es estar tan a gusto, estamos aquí, es tan agradable, desconectas del mundo, te vienes aquí y es un otro mundo, es otro mundo. La verdad es que gracias. Nos viene muy bien este ratito gracias, de charla, gracias. Sandro, me imagino que ha sido un verano duro. Por mí nunca es mejor ayudar a una persona, un niño, imagina un niño que muere, un niño que tiene cáncer, nosotros podemos ayudarle a darle la vida, por mí es la gloria de Dios. Qué bonito, pues con esas palabras le agradezco que me haya invitado a su restaurante para esta entrevista y esperamos el día 4 de noviembre por la noche aquí en Villa Tiberio a partir de las 7:30, 8 se puede ir entrando y seguro que va a ser una velada maravillosa como todas las que hemos vivido aquí en Villa Tiberio. Enhorabuena por lo que hace, felicidades por tu trayectoria y aquí nos vemos el día 4 de noviembre. Exacto. ¡Viva la Croce Rossa! Es verdad, hacen cosas muy bonitas y Cudeca también.